Porque eso, a ver, si el territorio colombiano está por acá, la parte de arriba debería estar por acá. H, así no. ¡Sirenas! ¡Sirenas! Queda por el Caribe. Y no soy como la de la película. ¡Bonjour! ¿Y soy? Bienvenidos a nuestro canal. Mis amigas, querida Ana, ¿han ustedes oído hablar de las sirenas? Sí, pero en realidad yo no creo en ellas. ¿Por qué no? Sí, existen documentos milenarios que dicen que incluso desde los tiempos de Ulises, las sirenas existían y ayudaban a que los marineros pasaran un buen rato lejos de casa. Yo no creo que pasaran un buen rato. ¿Por Lo qué que sí no? sé es que las seducían con sus cuerpos hermosos y su hermoso canto. Uy, 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 Y uy. después, cuando ya estaban cerca de ellos, se convertían en unos monstruos horribles y se los comían. Hablando de sirenas, me he enterado por mi hermoso libro de fantasmas y espantos que hay una sirena por aquí. A ver, voy a traer mi documento para poder contarte la historia con más detalles. Dame un Bueno, minuto, por bueno. favor. Oh, mira, mira, querida Ana. Por aquí dice que hay una sirena en el río. Guatapurí. Guatapu. Ri. Ri. Cuéntame un poco más, por favor. Bueno, les voy a contar la historia. Era una chica hermosísima, muy bonita. Todos querían estar con la chica. Entonces ella se llamaba Rosario Arciniegas. Pero el único defecto que tenía es que era muy rebelde. Sí. Entonces ella le dijo a sus padres: Papá, mamá, me quiero bañar en el río el Jueves Santo. Y sus padres le dijeron: No, señora, los jueves ni los viernes santos uno se debe bañar, mucho menos en el río. Por supuesto, ¿sabes? Yo creo que los padres se ganan algo liberales aún. ¿Por qué? Porque uno no debe bañarse ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Sí, o no, no sean santos. ¿Quién querría bañarse dos veces a la semana? Ay, Ache, eres un cochino. No, 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 no. Yo soy un mapache, o no tú. No, guácale, además de gordito cochino. Por eso ves que soy adorable. No. Dice por aquí una parte interesante de la historia. Parece que ese Jueves Santo, aunque Rosario quería hacerle caso a sus padres, en teoría, que parece que hacía mucho calor y en la tarde ella estaba al frente del río y le estaba dando mucho calor. Entonces decidió que no podía aguantar más. Se soltó su hermoso cabello. Rapunzel, Rosario Rapunzel, dame tu cabello, por favor. ¡H! ¡Esa es otra historia! Cierto, la contaremos en algunas semanas. No, porque esa historia no es de acá. Cierto. Entonces se soltó su cabello. Uy, Se quitó la camiseta. uy. Se quitó la falda. Uy. Buscó la roca más grande que había al lado del río y se zambulló. ¡Saltó al agua! Pero mira, Ana, parece que en ese momento, aunque el cielo estaba azul, se puso completamente negro. ¿Y entonces qué pasó? Mira, esta es mi parte favorita de la historia. Entonces, el cielo empezó a rugir y a tronar como nunca antes ella había escuchado en su vida. También, los vientos iban de lado a lado. Y entonces parecía que iban a partir el río en dos, como hizo Moisés con el río Nilo. Ajá, ¿y entonces? Entonces ella supo, lo supo en ese momento. Debía nadar rápidamente hacia la orilla, pero no podía. No podía porque su cuerpo estaba extraño. Se sentía torpe, se sentía lento. ¿Y entonces? Entonces, al fin, logró llegar a la orilla y se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Parece
que de la nada su cuerpo había cambiado. Se convirtió en Serena. Vio que ahora sus pies, sus hermosas piernas ya no estaban. Y en su lugar había una increíble gigante cola. Pero más fea, no está bonita como la mía. Era una cola de pez. Ella empezó a tomar llorar desolada y volvió a saltar. Mientras tanto, su familia lo empezaba a buscar por todos lados. ¡Rosario! 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 ¡Rapunzel! ¡No! ¡Rosario! Oh, perdón, estaba en otro cuento. Sí, permiso. Ya me di cuenta. ¡Rosario! ¡Rosario! Y entonces, como no la encontraban, pensaron que se había muerto y que la iban a encontrar en la orilla del río. Entonces, el Viernes Santo fueron a caminar por la orilla del río. Y en esa roca gigante de la que se había tirado ella, vieron una hermosa silueta. Entonces fueron hasta allá, obviamente. Y dijeron, ¡oh, Rosario, te encontramos! ¿Y entonces? Y entonces, ella los miró. ¿Me miró? Ella miró su cola. ¿Miró su cola? Les dijo, ¡ojua! Y se zambulló. ¡Oh! No se supo nunca más de ella. No. No. Pero parece que las autoridades de la ciudad la quieren recortar. Ella se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Valledupar. Ajá. Y es la única sirena que conozco que vive en agua dulce. Es cierto. Dicen que los jueves y los viernes santos, cuando los acordeones se callan, se escucha su melodía. Y dicen también que a la madrugada alcanzan a ver su silueta. Debe ser bastante interesante. Podríamos ir a pasar la noche ya. No. Oh, ella es muy aburrida. Pero ustedes, queridos amigos, si no son tan aburridos como Anya, pueden darle garrita arriba a este video para indicar si les gustó. Y también pueden suscribirse para conocer más de nuestras aventuras aquí abajo en el hermoso botón rojo. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como QHMapache. Si les gustó este video, si quieren hablar de otros espantos, si saben más historias de sirenas, no olviden comentarnos. Sí, hasta la próxima semana, nos veremos, mis amigos. ¡Au revoir! ¡Chao!